Tranquila, señores, esto es simplemente un asalto. ¡Vamos a los custodios! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Y eso! ¡Bajo ya, güey! ¡Vamos! Policía, policía, ¿me escucha? Lo escucho, hable. Soy un cajero del Banco Río Exterior, sucursal 4. ¿Nos están...? Se cortó. Qué extraño. ¿Qué sucede? No sé, podría ser un asalto al Banco Río, pero no sonó la alarma. Bueno, por las dudas trate de hacer un llamado de emergencia. ¿A ver la plata? El impuesto déjelo acá. Oiga, ¿qué espera para llamar? Es la zona 5. ¿Qué brigada hay en esa zona? La brigada Z. No, la brigada Z. Que Dios nos ampare. Brigada Z, brigada Z. Emergencia. Brigada Z, brigada Z. ¿Me escuchan? Brigada Z, ¿me escuchan? 21 en la zona 5. ¿Me escuchan? ¿Qué esperan para contestar, imbéciles? Emergencia llamando, emergencia llamando. Brigada Z. Emergencia llamando. Brigada Z, brigada Z. Emergencia llamando. Brigada Z, emergencia llamando. ¡También usamos la policía! ¡Tiene razón! ¡Es tanto por nuestro! ¡Bravo! Perdón, ¿ustedes son la Brigada Z? Sí, ¿por qué quieres un autógrafo, chiquita? ¿Qué autógrafo si tienen una llamada de emergencia? ¡Uy! Chicas, otro día le damos el quite. ¿Pero qué desquite? Si estaban perdiendo 14-0. Maldito, 14-1 que hicimos un tanto. Sí, no sabe de matemática. Adiós, muñeca de lujo. Chao, querida, chao, chao. ¡Apúrense, vamos! ¿Qué hace, loco? ¡Parad ahí! ¡Vamos para allá! ¡Estúpidos! ¡Sordos! ¡Infradotados! ¡Eso somos nosotros! El sargento Vinagre siempre de buen humor. Brigada Z presente, lo escuchamos, sargento. ¿Se puede saber dónde estaban? Estábamos en el baño, señor. ¿Los cuatro al mismo tiempo? No, en realidad es que tenía ganas de ir al baño y era yo. Pero me da miedo ir solo, le tengo miedo al cuco. Bueno, basta de pavadas. Tenemos un 21 en el Banco Río Exterior, sucursal 4. Partan de inmediato y reporten novedades. ¡Rápido, muchachos! ¡Al fin nos toca un 21! Sí, ¡nada menos que un 21! Ah. ¡Qué bárbaro, un 21! Che, ¿qué es un 21? Colectivo que hace flor le pase de mayo. Dejate de embromar. ¿No tenés ahí el libro con el código? No, lo dejé en la cama. ¿Cómo en la cama? Sí. Yo estudio todas las noches porque yo quiero ser un buen policía. ¿Todavía están ahí, extraterrestres? No, enseguida salimos, Vinagre. Digo, sargento. Muchachos, vamos al banco y ahí nos enteramos. Afuera se limpiamos todo. Bien, preparen la camilla para cuando abra esto. Perdón, señor, pero no puede pasar. ¿Por qué no? Es una emergencia. Vuelva dentro de media hora. No, vengo a depositar 40 mil dólares que tengo en esta valija, señor. ¿40 mil dólares? Así es. Ah, pero es mucho dinero para llevarlo en el solar. Hágame el favor, deposítelo. Gracias. Policía, amigo de la comunidad comunitaria, le vengo a traer un producto sensacional. El único que tiene la fórmula soy yo. Los rusos me la quisieron comprar, pero yo me comí el papel. Le voy a hacer la primera demostración en lo que es este producto. Se van a quedar pávidos. ¿Dónde están? Mire, mire lo que es esto, mire. Pará, que estamos de servicio, viejo. Es una maravilla, pará, es sensacional. Mire, viejo. No, pará. Espera un momento, espera un momento. ¿Pero qué hace? Escúcheme. Tranquilo, va a ver lo que es esto. ¿Por qué me limpia? Sí, un momentito. Ahora viene la otra parte. Ahora le pasamos la franela y queda toda una maravilla. Bueno, dele, apúrese, viejo. La franela. ¿Qué? ¡Sinvergüenza!
¡Limpia rápido eso! ¡Pará! ¡Me afanó la franela y ustedes no hicieron nada! ¿Me querés apurar que tenemos trabajo, por favor? No, no se pongan así, muchachos, no se pongan nerviosos, quédense tranquilos. Miren qué hermoso día para aprovecharlo como están todos, miren, jugando al béisbol, jugando al softball. Miren todos los chicos como corren, miren los árboles, los pinos, las acacias. Miren cómo cantan los pajaritos. ¿Por qué no te metí los pajaritos en el...? No sea guarango, ¡Del árbol, que te comes el árbol! ¡Mira qué muñeca, mira qué muñeca! ¡Socorro! ¿Por qué esa peperón y la hosta? ¡Yo no me quiero hacer bosta! ¡Se me nubla la vista! ¡Cuidado al árbol! ¡Lo que nos puso! ¡Mirá! ¡Ten cuidado con los frenos! ¡Se me viene encima! ¡Se me viene encima! ¡No se ve nada! ¡Dios mío! ¡No se ve nada! ¡No se ve los ojos, no se ve los ojos! ¡Correte que nos mata este! ¡Pero el freno, ¿dónde está? ¡Ya te sigo, sigue! ¡Córranse! ¡Córranse! ¡Cuidado! ¡Cuidado a la gente! ¡Vení, Cano! ¡Ayude! ¿Qué hace el pajarón? ¡Manda plata! ¡Pero falta! ¿Y con esos ojos? ¡Que no salga nadie! ¡Tenemos un tirador en la casa de enfrente! ¡Hace respiración boca a boca! ¡Hay que llevarlo con urgencia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Solidario del enfermo! ¡Y bueno, vamos a remolcarlo con la moto! ¡Vamos, vale, llévenlo, sí! ¡Listo! Dale, agarralo fuerte que nos alcanzamos. Si este enfermo no se muere hoy, no se muere más. Quieto, que te reviento. A mí las piernas. Ya se lo queda un 21, che. Un robo. Y estos son los chorros. Camina, camina que te voy a reventar. Camina, camina. Asalto un banco, pero no se han llevado ni una monedita. Magnífico. ¿Y cómo capturaron a...? Se capturaron solos. ¡No, señor! No, quiere decir que solos. Él y yo capturamos a todos los delincuentes.
Los barbijos. ¿Qué pasó, agentes? Y se les cayó el cardíaco. Claro, hay que tener cuidado, viejo. Un enfermo no es una cáscara de banana. No nos dimos cuenta. Se imagina que no andamos perdiendo enfermos por la ciudad. Sí, bueno, tenga cuidado. Cuidado y que mejore el enfermito. Okay, gracias, gracias. Esta vez el sargento nos premia por nuestra buena acción. Seguro que nos aplaude. Quiero aprovechar la oportunidad para destacar la importancia, la eficacia de Brigada Z en su lucha contra el AMPA y el crimen organizado. Y quiero dedicarle esto a la barra de la Boca de Suárez y Necochea. Y yo a mi sobrinito y a mi mamá y a toda la barra también. ¿Qué hace? Tío? Canta un tango. Pero no se escucha nada. Sí, de la única manera que le sale bien. ¡Oh! ¡Qué desastre, sargento! ¿Qué toma, comisario? ¿Vitaminas? Tranquilizantes. Con permiso. En la historia de la policía mundial no recuerdo una catástrofe parecida. No solo no impidieron el robo, sino que ayudaron a los ladrones. ¡Ja! Y ante las cámaras de televisión. Ay, sargento, sargento. ¿Qué podemos hacer con la Brigada Z? ¿Por qué le llaman Brigada Z? Porque son de lo último. Menos mal que un empleado del banco reconoció a uno de ellos. Sí, señor. Por lo menos sabemos quién dio el golpe. No se preocupe, comisario. Pronto van a caer en nuestras manos. Con la Brigada Z. Sargento, tengo una duda. No es posible que sean tan torpes. Dígame, ¿no serán corruptos? ¿Corruptos? No, señor. Son sencillamente volubles. ¡Sargento! ¡Señor! Permiso, mi sargento. ¿Usted quería hablar conmigo? Así es. ¿Qué tal? ¡Oh, grande medio! Y ahora vengo yo. A mí no me sale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué fue? Tranquilidad, calma, calma. No se ponga nervioso. No, no ponga nervioso, por favor. Ahí está, ya está, ya está, ya está. ¡Saque el casco de arriba de ese! ¡Hermazo, hermazo! ¡Ay, no se caliente! Sargento, ni que fuera una copa de champán. Sargento, antes que le lleguen versiones tergiversadas, queremos contarle cómo fue nuestra operación de hoy. Sí, efectivamente. Estábamos en Palermo vigilando a los sospechosos, yo como siempre, con la pistola en la mano. No me apunte, agente, no me apunte. No se ponga nervioso. No tiene balas. Cose, mandinga. ¿Cose de qué? No, que las armas las carga el diablo y las descargan los... ¿Los qué? Los distraídos. Permítame, sargento, que yo le voy a explicar rápidamente nuestro operativo. Tomamos a toda velocidad por ese camino hacia la izquierda. ¡No, señor! ¡Pará! ¡Pará! No, le dije que había una sola bala. ¡Basta! 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 No los quiero ver nunca más. El sábado y el domingo van a tener que limpiar la comisaría de arriba para abajo. ¡Fuera de aquí! ¡Señor! ¡Fuera! ¡No se chive, sargento! ¡Le sube la presión! ¡Fuera de acá! Muy bien, muy bien. Una buena cosecha. ¡Esto merece un brindis! No, por supuesto. Y quiero aprovechar la oportunidad para destacar la importancia de Brigada Z en su lucha contra el AMPA y el crimen organizado. Por Brigada Z, nuestros mejores aliados. Alberto, sí, tenme la máquina. Apoyala. Listo. Listo. Quedó hecho un espejo. ¡Che! ¿Pero qué hace, loco? ¿Pero qué hace esa lame? Se me cayó, che. La mujer del sargento. Ahí está la mujer del sargento. Sí. Me metí un poquitito. Vamos a hacer algunos bigotitos acá. Quedó mejor que antes. ¡Ay!
¿Qué tal la limpieza? ¿Cómo que tal la limpieza? ¿Cómo que tal la limpieza? ¿Cómo que tal la limpieza? Sí, ¿cómo que...? ¡Cállate la boca! ¿Cómo que tal la limpieza? ¡Bueno, basta! ¡Bueno, basta! ¿Qué pasa? Ahora mismo se me van a limpiar la oficina de al lado. Y de paso me atienden los llamados de emergencia. Y mucho... ¡mucho ojo, eh! Eso. No se preocupe, sargento. Vamos a desarrollar nuestra tarea con la sagacidad que no caracteriza. Sí, eso, sagacidad, eficiencia y rapidez. Bastará solamente con que atiendan bien los departamentos de emergencia, bomberos, ambulancias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso de que atendamos las llamadas de emergencia es una trampa. Sí, seguro que llama el mismo para probarnos. Voy a ver qué hace. Y seguro que se ha matado. ¿Qué le dije? Hola, Matarazza. Habla tu muñeco. Pues dale, atendé a ver con qué bolazo nos sale. Emergencia, buenos días. ¿Cómo dice? ¿Hay un incendio? Dicen que hay un incendio. ¿Y dónde es el incendio? ¡Ah, en el puerto! Dicen que en el puerto. Se viene la... ¿Pero se está quemando todo el puerto? Ah, no, un galpón. ¿Y qué hay dentro del galpón? Trigo. Hay trigo dentro del galpón. No será problema, el pan engorda. ¿Qué pasó? Ya sé. Vinagre vio la foto con los bigotes dibujados y explotó. Che, lo del incendio no será verdad. ¿Qué va a ser verdad? Acaba de cortar. Cortó. Ahora marca de nuevo. Déjenme atender a mí. Hola. ¿Matarazza? Me olvidaba decirte una cosa. ¿Hola? ¿Sí? Ah, no me diga. Dice que hay un preso con barba que se escapó de esta comisaría y que está en la terraza. ¡Ah! ¡Este edificio! Sí. ¿Y qué hace? ¡Ah, ladra! Dice que ladra. No se preocupe. Vamos a tomar todas las medidas del caso. Mira las pavadas que se le ocurre. Un barbudo que ladra. ¡Ay! Che, ¿usted no está pensando lo mismo que yo? Las llamadas no serían verdaderas. Hola, sí. Comisaría, buenos días. ¿Cómo dice? ¿Qué? Eso le dijeron. En emergencia. ¡Brigada Z! ¡Repórtese! Sonamos. Se avivó de los bigotes de la gorda lechona. Vamos. Sí, señor. ¿Ya estamos acá? Vamos. ¿Quién ha hecho esto? A ver. Y seguramente la naturaleza. Me refiero a los bigotes. ¿Y sabe qué pasa? La foto es vieja. A lo mejor con el tiempo crecieron. Y... Oiga, gente, ¿usted se cree que yo soy un idiota? Bueno, hay discusiones que... Bueno, dejemos por un momento a mi mujer. ¡Sí, dejemos! Bien, dejemos. ¡Un momento! He recibido una denuncia muchísimo más grave contra ustedes. Sí, parece que llamaron por teléfono reportando un incendio y ustedes les tomaron el pelo. ¿Saben a dónde los voy a mandar? Qué grosero. Al calabozo, señor. No. Aquí están los boletines de la Academia de Policía. Estas notas, en vez de policía, parecen de delincuentes. No exageres, yo saqué un 6 en higiene. Y yo un 10 en veña. Y yo no sabía lo que era. Pero se puede saber dónde se recibieron ustedes. ¿Quiénes? ¿Nosotros? Sí. ¿Nosotros cómo nos recibimos? ¿Vos te recibiste? Yo no recuerdo. A mí no me dieron ningún papel. A mí tampoco me dieron nada. Si nos recibimos, nos recibimos de carambola. Está decidido. Van a volver a la Academia de Policía. Y como no se lleguen a rehabilitar, los voy a mandar a dirigir el tránsito a la Antártida. ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Los pingüinitos tienen carnet registro de conducir. Esa pared. Esa pared. Esa pared. ¡Quieren buscar la instrucción! ¡No quieren buscar la instrucción! ¡No! ¡Firmes! Así que ustedes integran la Brigada Z. Sí, mi sargento. Linda brigada. ¡A la sección Gimnasia Carrera Mar! ¡Para allá! ¡Gimnasia
Ahora van a hacer instrucción con Zabaleta. Debe ser otro perro como este. Es una instructora argentina que se perfeccionó en Estados Unidos para preparar brigadas especiales. No creo que con ustedes tenga mucho éxito. Ahora sí que nos cambió la suerte. No puedo creer lo que estoy viendo. Adata, ¿qué te pasa? Me gustaría ser un nene de pecho. Buenos días, agentes. Buenos días, señorita. ¿Cómo, señorita? Instructora, agentes. Instructora. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su plan de trabajo, instructora? Tengo órdenes de aplicar a Brigada Z el entrenamiento acelerado. Tienen que empezar dando 5 vueltas a la pista en menos de 15 minutos. Instructora, son todos suyos. Brigada Z, en marcha. Vamos, vamos, apurando. ¿Qué hace? Corro. ¡No veo nada! ¿Cómo va a ver si tiene los anteojos acá? ¿Qué hace? ¡Vuelve y salte! ¡Carrera a dar! ¡Por acá, gente! ¡Por acá! ¿Qué son? ¿Hombres o gallinas? No se ofenda, ¿eh? Yo les voy a demostrar lo que somos nosotros. ¿Así que son? Ustedes no se hagan los muertos que son unos buenos vivos. Y ahora van a hacer la marcha reglamentaria de 30 kilómetros por el campo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? No, 30 metros, dijo. ¡Kilómetros! ¿Ustedes no son la Brigada Z? ¿No son superhombres? Bueno, ahora demuéstrenlo. ¿Están listos? No, re listos. Bien, a ponerse las mochilas. ¿Qué mochila? Vamos, vamos, agárrenla, vamos. ¿Qué es esto, esquí? Sí, ¿para qué corren no van a servir? Es el equipo liviano para todo tipo de terreno. ¿Liviano? El pesado lo van a usar después. Agente, ¿está bien? Sí, gracias. No, quería saber si podía utilizarla como almohada. Agente, aquí tiene la hoja de ruta y la brújula. Usted es el responsable de seguir al milímetro el recorrido. ¡Tierra! 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 ¡Alto! Espero que vuelvan sin novedad. ¡A la derecha! ¡March! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Para, esa no es la cancha de River. No, la de Sacachispa. Che, Alberto, decime, ¿estás seguro que teníamos que venir por aquí? Y sí, ¿lo ves? A ver. ¿Lo ves? Tenemos que pasar por ahí. Vamos, muchachos. Allá, allá. Esperen, 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 esperen. ¿Qué pasa? De acuerdo a las coordenadas, tenemos que subir al barco. Pero ¿cómo vamos a tener que subir al barco, Gil? Tarado. Salame. Estúpido, vamos a subir a un barco. Sí, tienes razón, hay que subir al barco. Giles, tarados, estúpidos. Vamos, vamos, Gino. ¿Y vos qué haces ahí parado? Vamos, hay que subir al barco. Vamos, apurate, vamos. Vamos. Sacas al vivo, Gino, vení, vamos. Vete. Cuate. Dale. Vamos.
baño. ¡Qué pavada! ¿Se quieren callar de una vez? Faltan nada más que 5 kilómetros y por aquí acortamos camino. Ah. Bueno, vamos. Cuidado. Es facilísimo. Cuidado, cuidado. Cuidado. Con mochilas y mochilas. ¿Eh? Ahí está. No seas cobarde. No, sí, macho, es como yo. Queda poco. ¿Estás seguro que es por acá? Seguro. Aquí dice Arroyo Maldonado. Pero qué papelón, viejo. Mira si va a pasar cualquier turista por acá. Lo que sé, viejo. Habría que pavimentarlo esto, mi viejo. Dale. A ver si me ayuda. Ay, no doy más. Dale, dale que es por ahí. Qué alto, qué. ¡Una cocina! ¡Comida! ¡Sí! ¿Y estos quiénes son? ¡Seriedad! ¡Diplomacia! Aquí está esta mesa. Sí. Este, yo me siento en la cabecera. Gracias. La cabecera es para mí, querido. Por favor, quiero empezar con unos fiambres y un par de huevos fritos. Por favor, rápido. Vale, ¿quién se cree que es este? ¿Eso cancherito, vos? Va, dale, dale. ¡Uy! ¡Choricito! ¡Sí! ¡Choricito! ¡Choricito! ¿Qué haces? ¡Silencio, Brigada Z! ¡Brigada Z! Permiso, ¿qué tal está esto? Bien, vamos a probarlo. Gordito. Le falta sal, querido. Ahí está, muy bien. Vamos a ver cómo quedó ahora. ¡Yo! A eso le sobra agua. Tienes razón, le sobra agua. Permiso, permiso, por favor, espérate. ¡Muchacho! ¡Huevos! ¡Huevos! Revuelto tomate con huevo, consígueme tomate. ¿Eh? Tírame uno. Toma, Alberto. Otro. ¿Qué es lo que pasa acá? Ay, no va a pasar. ¡Qué huevazo le metí! ¡Qué puntería! Sí, lo que pasa es que... Bueno, tranquilo, tranquilo. Muy bien. ¡Muchacho, muchacho! ¡Nos quieren matar! ¡No, sí, no, no! ¡Rajemos! ¡Sí! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! Y que descansen un par de horas. ¡No, qué nivel, eh! ¿Un par de horas? Yo estoy muerto. Ah, en cambio yo estoy enterito. A las 0.500 horas los espero lavados, afeitados, peinados y con raya para iniciar la nueva labor. Sargento, la raya, ¿al medio o al costado? Donde más les guste a gente. Instructora, los dejo sus órdenes. Vamos, vivo, vivo, vivo. Adelante. Vamos, vamos. Adelante. Les preparé mate cocido para que se recortan. Me parece que he sido un poco severa con ustedes. No diga eso. Si usted lo pide, podemos repetir 30 kilómetros más. Ah, a propósito, tengo una curiosidad. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurrió ser policía? Bueno, es una vieja historia. Empezó cuando éramos pibes. Los cuatro vivíamos en el mismo barrio e íbamos al mismo colegio. Éramos inseparables, pero cada uno tenía su vocación.
Yo era el único que ya quería ser policía. Y llevaba siempre un pito y una pistola de juguete. ¿Y a usted, Alberto, no le gustaba ser policía? No, yo quería ser botánico. Amaba la naturaleza. Era un romántico, pero no tenía suerte con las chicas. Siempre se iban con Emilio. Entonces decidí ser policía para que se fijaran en mí. ¿Y a usted, Benito, qué le gustaba? Yo era loco por las historietas. Me pasaba el día disfrazado de Batman. Y tenía locos a todos los vecinos. ¿Y usted, Gino, qué quería ser? Yo quería ser abogado. Y cuando la barra rompía algo, yo enfrentaba al dueño para defenderlos con mi lógica irrebatible. Y a veces rebatían la lógica y no podía sentarse una semana. Pero lo más importante de todo siempre fue nuestra amistad. Es cierto. Y por esa amistad lo seguimos a Emilio y nos hicimos policías. ¡Qué linda historia! ¿Y en qué barrio vivían? En La Boca. ¡Ay, yo viví unos años en La Boca! ¿De verdad? Fui a la escuela Vista 120. ¡No! ¡Esa era nuestra escuela! ¡De casualidad! Entonces fuimos juntos al colegio. ¿Y puede ser? ¡No, ya está! Ahora que te miro, ¡vos sos Margarita! ¡Margarita Zabaleta! ¡Sí, la de la... ¡Sí, sí! Margarita. Me parece que te estoy viendo pasar. Y yo. Qué lindo reencuentro. Haraganeando todavía. La instructora Zabaleta, más disciplina. Y ustedes, a barrer la cuadra y a dormir. Perdone. ¿Usted no duerme nunca? ¿Por qué? No, por nada. Vamos, vamos, carrera más, vivo, vivo. Carolina, vení, nena. Anda a ver cómo anda la discoteca. Mientras tanto, bailá y divertite, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. Señores, los he reunido acá para comunicarles que vamos a dar el supergolpe. ¿Supergolpe? Que nos puede reportar unos 10 millones de dólares. ¿De dólares? Y sin riesgo alguno. Sin riesgo alguno. ¡Basta con el eco! No repita lo que digo. Yo ¡siéntese! Ahora les voy a explicar punto por punto qué es lo que vamos a hacer. Pero antes de entrar en detalles, ¿alguna pregunta? Señor. ¿Qué quiere ahora? Yo se la tengo la pregunta. ¿Sí? ¿Se la puedo decir ya? Sí, ahora mismo. ¿Cómo no, señor? La policía sabe que usted dio el golpe en el banco. ¿No nos estarán preparando alguna trampa? ¿No nos estamos apurando, señor? ¡Idiota! ¡Esto es diferente! Ellos no pueden imaginar que estoy preparando este golpe maestro. No lo pueden imaginar. ¡Cállese! ¡No repita! Sí, señor. Lástima que los de la Brigada Z están fuera de circulación. Sí, están fuera de circulación. Porque con la intervención de ellos, el éxito es seguro. ¡Seguro! ¡Cállese! ¡Idiota! Venga. Ya veo que están repuestos y listos para la práctica de judo. ¡Carrera mar! ¡Carrera mar, dije! ¡Carrera mar! ¡Carrera! Buenos días, agentes. Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Qué es esa irrespetuosidad? Instructora. ¿Qué haces, instructora? ¿Cómo te va? Bueno, basta. Siéntense. Observen la demostración de mis alumnos más aventajados. Menos mal que estamos como espectadores aquí. ¿Te imaginas si nos agarra uno de estos? A mí no me asustan, querido. No se olviden cómo me decían a mí en el barrio. ¿Cómo te decían a vos? Emilio. ¿Qué haces, Emilio? ¿Cómo te va, Emilio? Chau, Emilio. ¡Alto! Pero esto yo le pego una piña tipo Batman, ¿sabes qué? Cae todo como bolo. Mirá lo que te digo. Bueno, ahora vamos a hacer una demostración con alguno de ustedes. ¿Algún voluntario? Hola, ¿qué tal? Agente Alberto, venga usted. Mejor deje los anteojos ahí. ¡Vamos, cobarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agente, venga, por favor! ¿Con quién tengo que luchar? Conmigo. Ahí. ¡Atáqueme! ¿Algún otro voluntario? Sí, yo acá estoy. Muy bien, veo que se han entusiasmado todos. Miguel, practique con Emilio. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? No, con la pincha no, macho, con la pincha no te metas. La vas a pasar mal, macho. Te digo que la vas a pasar mal, Ya te dije que la va a pasar mal. ¿Qué haces, gordito? ¿No viste al gordito este? Es un... ¡Oh!
gordito asesino. Muy bien, excelente demostración. Gracias. Y ustedes, con un severo entrenamiento diario, dominarán las artes marciales. De aquí no salimos vivos. Nadie vio mis anteojos. ¿Son estos? Instructora, ¿qué tal la demostración? Excelente. Hasta luego. Hasta luego, instructora. Bien, se cambian y los espero en 5 minutos en el polígono de tiro. Vayan tranquilos, sin apuro. ¡El último cola de perro! ¡Vamos! No. ¿Dónde se habrá metido Benito? Seguro que se quedó dormido. Mira quién viene, el aparato. ¿Pero qué? ¿Enseña de todo? Habría que verlo. Agentes, cada uno a sus puestos delante de una silueta. ¿Cómo estás, muñeca? La silueta está ahí. ¿Qué mira? ¡Caminen! ¡Rápido! ¡Caminen! ¡Atención! ¡Qué bárbaro! ¡Nunca vi el blanco tan cerca! ¡Pero así no! ¡Se mueve! ¡Asesino! ¿Los que hay que matarlo, che? 2 centros hizo. Y así somos los de la brigada. ¡No dispare más! Pero, agente, ¿cómo se le ocurre tirar sin anteojos? Porque yo soy muy intuitivo. Venga, yo le voy a guiar la mano. ¿Está cómodo, agente? Comodísimo. Bueno, ahora apriete. ¿Qué quiere que apriete? El gatillo, agente. ¡Ah! ¡Perfecto! Va a tener las mejores calificaciones de tiro. ¿Qué es eso? Parece que no se durmió. Es increíble. 10 en karate, 9 en tiro, 10, 9, 10, 10. Es increíble. Es increíble cómo ustedes han podido sacar esas notas. Bueno, lo tengo que creer porque el sargento Martínez es un hombre realmente insobornable. Voy a creer que se están convirtiendo en verdaderos policías. Bueno, muy bien. Esto me da pie para darles una nueva misión, señores. ¿Qué misión, sargento? ¿Algún psicópata asesino que ande suelto? No es tan difícil, es mucho más fácil. Van a tener que ir a buscar al aeropuerto al señor Yamamoto Yamazaki. Ah, ¿un chino tintorero? No seas ignorante. No, señor, no es chino, es japonés. Y además es uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, espero que dé buenas propinas, entonces. No se haga el gracioso. El señor Yamazaki viene en viaje de negocios. Computadoras, electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. El auto oficial lo va a estar esperando en el aeropuerto. Ustedes, los motoristas, irán adelante. Y el patrullero detrás. Y lo van a custodiar hasta el hotel. Y no se van a detener en ningún momento. Pase lo que pase. ¿Entendido? Sí, sargento. Pase lo que pase. Bueno. Entonces, en marcha. Pase. Pase. ¿Qué pasa? Y que pase lo que pase. ¿Qué pasa? ¡Pasa! Dale, pasa, pasa. Nena, anda a ponerle al pista a los pajaritos. Ya le di al pista. Se quedaron con hambre, anda. Vamos, anda. Bueno, llegó el gran día. ¿Todos listos? Todos listos, jefe. Espero que no se olviden la clave zoológica con los animales que se les asignaron. Por supuesto. Anda a traer los walkie-talkie porque Oso va a hablar con Pelícano. Enseguida, jefe. Vamos. Yo también, vamos. Va. Sí, de relaciones exteriores, señor. Vengo a darle instrucciones sobre el traslado del señor Yamazaki. Pase. Vamos, Llama. La tela arriba, arriba la tela. Se cae. Quieto. ¿Sí? Oso llamando. Pelícano, conteste. ¿Qué hace, pájaro? No, Oso, disculpe. Quiero disimular, me hago el pelícano por eso. Voy en busca del conejo. Todo en orden, fuera. Motito, querida, ¿cómo te extrañaba? Pero es una moto, no una persona, tonto.
no es como vos, maldita. Pero corten la pavada, vamos, corten la pavada. Ustedes vayan adelante, vamos. Sí, y tratemos de hacer las cosas bien, porque nosotros donde ponemos el ojo nos entra una basura, ¿eh? Entren, ya estoy listo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Quédate quietito que no te va a pasar nada. Pasa. No intenté desatarle, ¿estamos? Lo até yo, jefe. Llámalo al ascensor, al oso. Al oso, sí. Pingüino llamando, pingüino llamando. ¿Me escucha, oso? Lo escucho, pingüino. Soy yo, se dio cuenta, oso, el pelícano habla. ¿Cómo le va? Quédese tranquilo. El conejo ya está en la cazuela. Perfecto. Sigan la cacería. Vamos, adelante. Llama al ascensor. Sí. ¡Ascensor! Buenos días. De Cancillería. Bienvenido a la Argentina. Muy bienvenido. Suflani Repepe. Suflani Repepe. Good morning. Good morning. How do you do? My name is Yamamoto. Very good. Good flight? Yes, yes. Magnífico. Por acá, por favor. Por favor, señor. Señor. Sí, 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 sí. Bueno, no, señor, no, perdón, perdón, señor. El caballero. Ah. Sí. Alegato de auto. Sí. Alegato. ¿Cómo? Alegato. Chop suey. Okay. Muy bien, sí. No, más o menos. Parece que estamos listos, dale. Pasando por la jaula del oso. Pingüino llamando a oso. Pingüino llamando a oso. Oso, conteste. Oso, no se me haga el oso, conteste. Usted no se haga el cómico, pingüino, informe. ¿Pasó el circo? Acaba de pasar. Pelícano iba en su lugar. Bien, en dos minutos comienza la cacería. Fuera. ¡Pis! ¡Pis! ¿Qué? ¿Justo ahora te lo roban? ¡No, pipas! ¡Pis!
¡Para la cámara! ¡Para la cámara! El pelícano habla. Quédese tranquilo, oso. El sapo está dormido. Pelícano, ahora es el momento. ¡Arranque! ¡Fuera! ¡Se me trabó! ¡Sí! ¡Se llevan al japonés! ¡Mira que nos mata! ¿Dónde va? No entiendo nada. ¡Seguí filmando! ¡Seguí filmando! Qué raro, sí. Ya me disparan de camión, ¿eh? Y asoma la cabeza a ver qué pasa. ¿Quién, yo? ¿Quién va a ser? ¿Te parece? Bien, Gino. ¿No se te ocurre otra idea ahora? Y ahora asoma la cabeza. Benito, ¿a dónde va? ¿Qué hace? Tigre, termina con el de la moto. ¡Delito! ¡Atención! ¡Retirada general! ¡Lo mataron! ¡Para, para, che, para! No, todavía le late el corazón. Benito, viejo. ¡Hola! ¡Decía algo! ¡Decía algo, Benito, por favor! Benito. ¿Quiero dedicarle esta explosión con caída libre? A mi vieja y a mi viejo que me deben estar escuchando. Señoras y señores, nuevamente ante las cámaras de nuestra televisión, los intrépidos agentes de Brigada Z. Agente, ¿alguna declaración? Sí, sargento, nos robaron al Ponja. ¿A quién? Al japonés. No se altere, señor. Piense en su corazón. Que no me altere, que no me altere. Esto me va a costar la carrera. A mí y a usted. ¿Le parece tan grave, señor? Sargento, lo ha visto todo el país por TV. Donde aparece la Brigada Z, bate todos los récords de rating. ¿Cuáles son las últimas noticias? Bueno, los secuestradores de Yamamoto Yamazaki piden 10 millones de dólares, señor. ¿10 millones? Y la embajada japonesa dice que los culpables son... ¿Quiénes? Son... ¿Quiénes son? Somos nosotros, señor, por no darle custodia adecuada. Se lo di, se lo di. Es el final de mi carrera. Señor, tengo una duda. Si la embajada no va a pagar los 10 millones de dólares, ¿quién lo va a pagar? ¿Esta comisaría? Vamos a tener que pedirle prestado al Fondo Monetario Internacional. Sargento, con el debido respeto, tenemos que decirle que usted es un cretino. Sí, señor. Se le ha debido contagiar la cretinez de la Brigada Z. Señor, ¡basta! Mientras pienso cómo deshacerme de esa peste, les da un mes de arresto interno. Sí, señor. Usted va a ser el culpable. Que me dé infarto triple. Sí, señor. ¡Usted! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Saben ustedes qué es un cretino? ¿Usted? ¿Cómo dice? No, digo que como usted bien sabe, es un sinónimo de estúpido, imbécil, idiota, cuadrúpedo, mamerto, gil. Bueno, está bien, está bien. Ya veo que han entendido lo que dije. Bien. Por culpa de ustedes, el señor comisario me ha llamado cretino. Muy bien. ¿A usted? Y entonces le dijo tarado, estúpido, imbécil, idiota. ¡Cállese la boca! ¡Hasta que no le dé permiso para hablar! Mis queridos agentes, voy a tenerles el agrado y la satisfacción de darles una muy buena noticia. Ah, bueno. Sí. Van a tener un mes de arresto interno. ¿Cómo? ¿Un mes? ¿Y por qué un mes? A ver... ¿Y todavía lo pregunta? Sí, queremos saberlo. ¡Sáquense los uniformes y retírense! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y cumplimos órdenes, señor. Váyanse. Váyanse porque ustedes... Ustedes me van a llevar a la tumba. ¡Qué fantástico! Los diarios nos dedican páginas enteras. Y la televisión lo filmó todo. Parecía una película de tiros. Sí. Lástima que no hayan descubierto todavía la mente genial que planeó el golpe. Mejor, señor. Así no lo buscan. Es cierto, pero una lástima que uno se dedica a crear obras maestras del crimen y que no descubran el genio. En fin, ¿cómo está el japonés? Bien, señor. Estuve hablando con él recién. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? ¿Y eso qué es? No sé, señor. Tiene la boca tapada. ¡Y pedazo de idiota! ¡Vaya a cuidarlo! ¿Qué hace acá? Bueno, lo único que tenemos que hacer ahora es esperar que nos manden los 10 millones de dólares. ¡Qué bueno! Vale la pena esperar. ¿Y qué estamos haciendo acá sino esperar, querida? Plomero, carpintero, paseador de perros, masajista. No se puede creer que estén tan tranquilos. ¡Ja! ¡Hacia aquí no pasa nada! Claro. Estoy leyendo poesía.
Y el imbécil de Benito que se fue al cine a ver la película de Superman. Sí, Benito es un chiquillo. Y vos una nenita que lee basurita. Eso no te lo voy a permitir. ¿Lo de nenita? No, lo de basurita. Che, basta, no pelees más, viejo. Mejor sería que leyeran esto. ¿Qué es? Avisos clasificados. Acá piden 4 mozos para un bar. No nos sirve. ¿Y por qué no sirve? Y porque piden buenas referencias. Y si se la piden a la policía, seguro que no nos toman ni en la cárcel. Basta, muchacho, basta, por favor. Nosotros somos policías y tenemos que terminar siendo policía. ¡Cicatriz! ¡Cicatriz! ¿Qué pasa? Hace años en Río de Janeiro se cometió un robo exactamente igual a este. Y el jefe de la banda era Cicatriz. Cicatriz. ¿Quién es Cicatriz? Olvidarme de limpiarlo porque después está con toda la tierra y queda mal un ¿lo van a limpiar ustedes? ¡Oh! ¿Qué hacen? ¡Che, baja la pistola! ¿Cómo estás, instructora? Bien. Yo perfecto, a ustedes no les pregunto nada porque sé que pésimo, me enteré de todo, che. ¿Viste la televisión? Sí. Nuestro programa se vio más que el Mundial de Fútbol. Sí, pero fue una injusticia que los arrestaran, sí, pelearon como leones. Sí, leones, pero marche preso. Ahora nos dieron un mes de arresto interno. No, ¿y sí. Qué van a hacer? ¿Se van a dar por vencidos? No, eso jamás. Le vamos a demostrar lo que vale la Brigada Z. Bien. ¿Vos estás con nosotros? Por supuesto. Parate entonces. Bueno. Saca pecho. No exageres, Zeta, andá, dale. Lo ideal sería capturar a Cicatriz y su banda. ¿Y quién es Cicatriz? Un capo mafia. Ah. Sí, le dicen así porque tiene una cicatriz que va desde la boca hasta el dedo, parando en todas las estaciones. ¡Ah! Escuchame, me parece que lo conozco. ¿Vos tenés algún otro dato? Por supuesto, escuchá. 1.80 m, pelo castaño, ojos verdes, nariz aguileña. ¡Ah! ¡Qué buen mozo! Sí, muy parecido a mí. Bueno, cortala. Vamos a servirle algo a Margarita. Gracias. Anda tranquilo, que yo te cuido la pistola. Gracias. De nada. Cicatriz, ¿quién lo hubiera dicho? Es el mismo, lo conocí en la discoteca Horóscopo. Creo que era el dueño. Fuimos a una fiesta y enseguida me invitó a bailar. Ah, además de mafioso, es un vivo. Sí, llevaba la cicatriz tapada con una barba postiza. Yo empecé a moverme tipo coctelera. Bueno. Él me siguió y se le cayó. ¿Qué se le cayó? La barba. Ajá. Pero se la puso enseguida, me dijo que era actor y que estaba inventando un nuevo personaje. Nunca más lo volví a ver. ¿Seguirá siendo dueño de Horóscopo? Che, ¿y si vamos a la discoteca? Ah, buena idea, claro. Porque si está Cicatriz ahí, el chino no debe estar muy lejos. Sí, el único problema es que Cicatriz los debe conocer a todos. Es. Yo tengo la solución. Chicas, chicas. No lo veo, Cicatriz. Marga. ¿Qué? Tengo sed. Ahí vamos a tomar algo. Rica. Noches, ¿qué se van a servir? Ay, yo quiero un guido de frutas, por favor. Yo quiero un yogur descremado. ¿Un yogur? Sí, es lo único que toma Batman. ¿El señor? Un whisky doble. ¿En las rocas? No, en un vaso. ¿La señorita? ¿Nosotras? Y yo quiero un submarino con vainillas.
bien caliente. Este me encanta. ¿Y vos, Emily? Un bife a caballo. Para tomar. Ah, una grapa chisotti. ¿Chisotti? Sí. Y esto de cicatriz, de lo del pistolero, está debajo de la mesa. ¿Qué mirás, imbécil? Vamos a bailar. Si esta cicatriz va a ser más fácil encontrarlo. Muy bien, tenés razón, vamos. No me moleste cuando estoy trabajando, fuera. No lo veo por ningún lado a cicatriz. A lo mejor vendió una discoteca. Bailamos. Ni loco, Batman nunca bailó con un hombre. No seas estúpido. No te olvides que yo soy Albertina. ¿Bailamos, nena? Ay, disculpe, joven, pero con la humedad tengo los pies a la miseria. Vamos, el rock es bueno para el reuma. Se levantó Emily. ¡Ay, pobre Emilio! En cualquier momento le estalla el corpiño y va a dar muertos y heridos. Sí. Decime, ¿con qué se lo inflaste? Con una garrafa de gas. Me parece que se me fue la mano, ¿no? Sí. ¡Pero pará! ¡Pará! No me sacudas así, se me va a caer la peluca. Pero si sos vos que me estás sacudiendo a mí. Dale, dale, sí, sí. ¡Está! Ah, bueno, espera, mamita, un poquito más. Ni en curda, sí. ¿Cómo? Ay, que tengo pies planos. Sí, la rompí, ¿no? ¿Y vos dónde estabas? Ah, ¿y vos de qué te reís? Muy lindo tu levante, ¿eh? Ah, pero es que Emilio siempre fue una chica de mucha suerte. Y también con este lomo, mirá, Margarita, más quisiera. ¡Qué buenas piernas! Chicos, lo peor es que me parece que solo vinimos para bailar, ¿eh? Nunca lo vi a cicatriz. Che, ¿y si le preguntamos a alguien? Pero no seas loco, che. ¿Cómo vamos a preguntar por cicatriz? Por no, favor. No, pero yo me puedo hacer pasar por un distribuidor de whisky que quiere hablar con el dueño. No es mala idea. Ahí está, espérame aquí. Bueno. Voy al baño. Estoy como si hubiese tomado un diurético. Te acompaño, Emily. Disculpa, Margarita. Yo tampoco aguanto más. Sí. Chao, amorosa. No se pierda. Hola, muñeca.
¿Dónde iba usted, al de caballeros? ¡Ay, qué papelón! El de dama, ¿dónde queda? Acá, gordita, ¿querés que te acompañe? Pero no sea grosero. No sea grosero. Al de hombre no podemos entrar y el de dama me da vergüenza. ¿Y qué quieres usar, un florero? ¡Vamos! No hay nadie, qué suerte, apuremos. Pero para un minuto más me hago encima. ¡Oh! ¡Qué satisfacción, macho! ¡Oh! ¡Oh! No se asusten, chicas. Es un método nuevo para casos de apuro. Sí. Cuando se aprende a embocar, se hace más rápido que los hombres. El del bar dice que el dueño ya tenía que haber llegado. Ahí está. Espérenme acá. ¿Cómo le va? ¿Ah? ¿No se acuerda de mí? Ah, sí. Nos conocimos aquí el año pasado. Usted tiene nombre de flor. ¿Puede ser Rosa? No, Margarita. Carolina, anda a ver si hay novedades. Anda, nena, anda. Venga, vamos a tomar algo. ¿Por qué no? Voy a tener que cambiar la clientela. ¿Por qué no te vas un poco a...? ¿Cómo? A tomar algo. Ah. Muchachos, vamos, rápido. Bueno, salto yo, salto yo. ¿Qué miedo es este? ¿Está bien? A ver, dame una mano. Cuidado. Dale. No es fácil, querido. Cuidado. Dale. ¡Ay, me da miedo! Saltá, Pipi, vamos. Bueno, pon los ojos, vení. No grites. Ahí está. Vamos, Pipi. Bájate. No, ¿para qué me bajo? Pero mire que confundirse de flor. Es que hace mucho tiempo que no nos vemos. ¿Y usted habrá deshojado tantas margaritas? No, no crea. Yo soy un hombre muy ocupado. Y además tengo un gran proyecto en la mira. ¿Lo tendrán acá, japonés? Puede ser. ¿Alguna novedad? Ninguna. Decí la cicatriz, que esté tranquilo. ¿Podríamos entrar y rescatar al japonés? Sí, pero hay que entrar por esa puerta. Y mirá, ¿qué hacemos con el mono? ¿Me dejan a mí? Permiso. ¡Alto! No tanto. Tengo una hermana que es mucho más alta que yo. ¿Sí? Hola, amoroso divino. ¿Cómo estás? Bien. Charles Bronson. Bien. Sí, ¿me tenés fai? Ay, sacás ese cotroco, por favor, que me pone los pelos de punta. Dame fai. ¿Qué? Fuego. Fuego, toma, corazón. Fuego. Ay, qué nervioso me pone el monstruo este. Sí, sí. ¿Nos habrán escuchado? Sí, sí, gritando se escucha todo el mundo, querido. Sí. Bueno, por ahí se confunden. O creen que es un gato. Que sí, la laucha. Sí, claro. Y la laucha le pegó una trompada al gato. Dale. ¿Por qué no quería ir a bailar? ¿Por qué no se dejan de decir gilada? Sí. Pasa, pasa. Esa debe ser la habitación. Es la habitación. Es.
un tipo adentro. ¿Cómo nos deshacemos de él? Déjenme a mí, déjenme a mí. Soy Carolina, salí, te llama Cicatriz. No hable. ¿Sospechará algo? No grites. Y bueno, ¿no ves que no viene? Bueno, ustedes estén atentos con las armas y déjenme a mí. ¿Qué pasa? No sé, no sé, pero... ¡Correte que hay miedo! Pero vos no sos, Carolina. No, y esto no es una banana. Tranquilo, tranquilo, don Kawasaki, que venimos a salvarlo, saca problema. ¡Linda señorita! ¿Y eso porque no la viste en bikini? Hola. Ah. Vamos, Nipón, que no hay tiempo de romance. Dale, vamos, vamos, que somos de la policía, de la Brigada Z, dale. ¡No, Brigada Z! ¡Otra vez no! ¡Vamos, poca, vamos! ¡Ven aquí! ¡Dale, aquí, caminá, aquí, caminá, aquí, torero, aquí, caminá! Aquí, dale, ¡vamos, vamos! ¡Ay, Carolina! ¡Banana! ¿Don Poca? Sí. Este es nuestro auto. Suba, vamos. Suba. ¡Un momento! ¿Y Margarita? ¡Uy, nos olvidábamos! ¡Es cierto! Si la agarran, la matan, sí. Pará, pará, pará. Hagámosla completa. Sí. Agarremos a Cicatriz también. Si nos preparás, si dejamos al japonés en el auto, lo van a ver. Lo metemos en el baúl y listo. ¡Venga, vaya, vos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Hacia acá! ¡Sí, venga! ¡Ahí! ¡Vamos! Enseguidita volvemos, ¿eh? ¿Está incómodo? ¡Ay, sí! ¿Sí? Bueno, empajada la cabeza que enseguida te mandamos un show para que te divierta. Eso. Vamos. Margarita, tenemos que irnos. ¿Sabes que mamá no quiere que volvamos después de las 12? Ah, es cierto. Ay, ¿se va tan pronto? Me gustaría volver a verla. ¿Me puede dar su teléfono? No tiene teléfono. ¿Cómo? ¿Te me dijo que tenía? Lo que pasa es que me lo cortaron por falta de pago. No me alcanzó el dinero. La calle está dura. Vamos, vamos. Ahí va. ¡Se lo llevaron! ¿Cómo? ¡Fueron ellas! ¿Cómo? ¡Muchachos, que no salga nadie! Hay que escapar, deben estar rodeando la casa. ¡Al grandote, déjamelo a mí! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido usted! ¡Bienvenido! ¡Pues usted me llamó! ¡Hay que escapar! ¡No, idiota, por la familia secreta! ¡Te venga uno para mí! ¡Vos! ¡Trajemos! ¡Vamos! Se lo llevó el pingüino, señor, para buscar el rescate. ¿Y ahora qué hacemos? Agarramos el primero que encontremos. ¡El oso! ¡Está abierto! ¡Tiene la llave puesta! ¿De qué tarado será? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora. No tiene nafta, ni una gota. ¿De qué se ríe, pedazo de idiota? ¡Busque otro! ¡Vamos! ¡Taxi! Che, ¿y el auto? ¿Es ese? Otra vez nos robaron al Ponja. ¡Vengan, corran, síganme, vengan! ¿Qué dices, te loco? ¡Vamos a correr atrás del auto! ¡Y él sabe lo que dice! ¡Corran! Más parece que se paró. Es incómodo correr con esto. ¡Ay, ya! ¡No, que no me dejas ver! ¡Ah! ¡No le dije! ¡No le dije! ¡Me acordé que no tenía nafta! ¡Ay! ¿No se habrán llevado al japonés, no? ¿Por qué no investigamos adentro del baúl? Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Aquí está! Ah. ¡Gracias, gracias! ¡Salvarme! No, a usted, don japonés, por salvarnos a nosotros. Dame un beso. Agentes de Brigada Z, si bien no olvidamos su turbulento pasado,
Nos hemos reincorporado al servicio por su acto de inteligencia y valor. Os felicito por liberar a Yamamoto Yamazaki. Y espero que sigan por la buena senda. Pueden retirarse. ¿Ustedes se llevaron de algo? ¿Qué? Por una vez que la pegamos, no estaba lo de la televisión. Ya, vamos a venir a pedirnos entrevistas. Sí. Sí, entrevistas. Y autógrafos. Somos héroes, muchachos. Sí, somos unos... ¿Qué? Héroes. Escúchenme, héroes. Ya sé que liberaron al japonés, pero dejaron escapar al cicatriz y a su banda. Miren, los voy a observar las 24 horas del día. Y cuando vuelvan a ser una macana, vuelven a su casa para siempre. ¡Y ahora desaparezca! ¡Rápido! ¿Qué tal, señor? ¿Por qué? ¿Qué tal? Le dije nada más. ¿Qué pasa? ¿Es yo el diario? No. Margarita Zabaleta resultó ser una instructora de policía. La intervención de la instructora Zabaleta resultó fundamental en la liberación de Yamamoto Yamazaki. ¿Cómo se burló de usted? De mí no se burla nadie, menos una mujer. ¿Averiguaste dónde vive? Sí, señor. Mandarle un regalito de mi parte. ¿Bombones? Sí, una hermosa caja. A mi juego me llamaron. Ay, pajarito, qué lindo cómo se mueve. ¿Sí? Sí. ¿La señorita Zabaleta? Así es. Una caja de bombones para usted. ¡Ay, qué fantástico! Gracias. Llévatelo. De un admirador que la seguirá amando hasta que la muerte nos separe. Qué extraño. Hasta que la muerte nos separe. ¡Cicatriz! ¿Hola? ¿Policía? ¿Ah, sos vos, Emilio? Soy yo, Margarita. Hola, ¿qué decís, muñeca? ¿Cuándo vamos a bailar? Sí, en buen baile me han metido. Acabo de recibir una bomba. ¡Vengan inmediatamente! ¿Una bomba? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Margarita, le pusieron una bomba. ¿Qué? ¡Salí de ahí antes de que explote! ¡Imposible! Volaría todo el edificio. Parece muy poderosa. Hay que desactivarla. Además, faltan 6 minutos para que estalle. ¡Rápido! ¡Llamen a la brigada de explosivos! ¿Pero qué brigada? No toques nada. ¡Vamos para allá! Hay que desactivarla. ¿Ustedes saben? No, pero Alberto trajo el manual. Lo vine estudiando en la moto. Sí. ¡Momentito, no toque! Faltan 3 minutos para que estalle. ¿Y si la tiramos por el inodoro? ¡No, animal! ¡A ver si volamos todos! ¿Ah? Ya sé. ¿Y si la dormimos? Arrorro, bombita. Arrorro, mi amor. Hay que desactivarla. Sí, pero vos sabés. Lo vi en un montón de películas. Hay que cortar un cable, pero si se corta uno equivocado, nos vamos para arriba. ¿Cuántos cables hay? 4. Uno azul, uno rojo, uno verde y uno amarillo. Pues dale, jugate con uno, cortalo, dale. ¡No! ¡Guarda esa pistola, por favor! Pero vos fijate acá en el libro que dice. ¿Y dónde busco? Sección bombas. No, mejor sección cables. Sí. En el índice, fíjate. Métele. Faltan 2 minutos, 30 segundos para que estalle. ¡Léelo rápido! Aquí está. Si la bomba es de fabricación alemana, hay que cortar el cable verde. Este. Si es rusa, el colorado. Este. Si es china, el amarillo. Este. Y si es norteamericana, el azul. Este. Es muy fácil. Sí, facilísimo. ¿Y ustedes saben de qué nacionalidad es la bomba? No, es lo que pasa que siempre le ponen en la parte de atrás, en la espalda. Sí, son unos cobardes. Sí. ¡Cuidado! ¡No, ¡Cabrales! ¡Cuidado! Ah, Made in Taiwan. ¿Qué haces, inconsciente? ¡Sacá la gorra! ¡Despacito! ¡Che, va a explotar! ¡No te muevas, Alberto! ¿Qué quiere? ¿Me quiere así con la bomba? Sí, y ni se te ocurra estornudar. Sí. Dentro de un minuto, ¡bum! ¡Estalla! Y mataremos 5 pájaros de un tiro.
No hay placer como la venganza. Pero acá no dice nada de bombas fabricadas en Taiwán. No, a lo mejor viene fallado y no explota. ¡Ponela! ¡Despacio, despacio, con cuidado! ¡Ponela! ¡No te muevas! ¡Esto me la siguen dejando a mí! ¿Pero qué haces? ¿Bailas? No, no bailo. Me rasco la espalda. Me pica. Me debe haber entrado una hormiguita. Pero dale, que yo te rajo. Ay, sí, la cama. Tranquiliza. Ay, qué lindo. Un poquito más arriba, ¿eh? No, un poquito más abajo. ¿Cuál? Más a la derecha. Más a la izquierda. Dale, decidite, che. No, sí, por lo menos muero, pero sin picazón. Faltan 35 segundos. Calma, bueno, calma. Corta cualquiera. Dale, tírate un lance. Sí, no, espera. El verde, el rojo, el amarillo o el azul. El verde, que es el color que mejor me queda. Si me pica la espalda, déjame ir. Bueno, no, corta el amarillo. No, el azul. 20, 19, 18, 17. 16. Me ahogo, me muero de calor. 15, 14, 13, dame un beso. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Bueno, dale, cortale una vez. Che, pásate sin eso, cortalo vos, querido. Bueno, no hay que me cortar, eso tenés la pinza volada. Ahí toma la pinza vos. No, señor, vos no, disculpa. ¡Pluto! Vámonos ya mismo para no despertar sospechas. ¿Y la bomba? Se cayó. Pero no explotó. ¡Pelícalo! ¡Explotó! Y ahora, agentes, voy a condecorarlos por su acto de valor. Sargento. Va a ser instructora Zabaleta. Gracias. Voy a del espejito del patrullero. ¿Brigada Z? Sí. Un regalito. Che, ¿otra caja de bombones? Che, ¿no será una...? No, querido, ningún criminal se atrevería a repetir el mismo truco. Hasta el Magín se avivaría. Tienes razón. Sí. Che, ya que tenemos el día franco, ¿por qué no aprovechamos para ir a comer con Margarita? ¿Eh? Imposible, hoy tengo un compromiso. Bueno, muchachos, lo dejamos, ¿eh? Vamos, querido. Querido, ¿qué entendiste? Estoy esperando a alguien. ¿A quién? Ahí viene. Hola, mi amor. Es mi novio. ¿Un bombero? Desde chica me enloquecieron los bomberos. Chau, chicos. Chau. ¡Qué buen caso! Quisiera saber qué tiene el bombero que no tengamos nosotros. ¿Quieres que te diga? ¡Buenos días! Buenos días, ¿qué tal? Días. Esto es Canal 5, más vivo que tape. Hemos llegado tarde a la condecoración, pero de cualquier manera, aquí está el gran reportaje. Sí, permiso, voy a... gracias. Bueno, es un placer enorme dirigirnos a la población. Agarrá la cámara, filmá. Señores, directamente desde el lugar de los sucesos estamos transmitiendo esos más vivos que ten. Diga algo, diga algo. Disimule, muchachos, saluden al público.